¿Cómo están? Yo soy Fer, sean bienvenidos a una nueva serie del canal de YouTube. Estamos en la región de Aysén, estamos específicamente en Puerto Río Tranquilo, un lugar turístico, viven del turismo. Desde aquí salen los principales tours de la región. Como ven en mi espalda, Lago Río Tranquilo, para allá, Cascada La Nutria, Lago Bayo, Glaciar Exploradores, que lo van a conocer en el siguiente video. Si ustedes ven, este pueblito es sumamente chico. Estábamos conversando con gente de acá y decía que es 4x4, 4 cuadras por 4 cuadras lo que bordeaba este pueblo en la zona céntrica. Si me siguen por aquí, mi camarita amiga, que está Pancho, vamos a saludar a Pancho. Estamos la Copec. Este va a ser como su punto de referencia. La Copec está en la calle principal y acá, para el lado de aquí, tienen la playa. Y si ustedes giran un poquito, tienen todos los tour operadores de la zona de Puerto Río Tranquilo. Nosotros hoy vamos a hacer lo que es el tour más conocido de esta zona, Capillas de Mármol. Vamos a ir a conocerlos. Para que sepan, este tour consta de dos tipos. Está el full mármol y está el simple. El simple les cuesta aproximadamente 15.000 pesos. El tradicional, que el full, que les muestran varias cositas, cuesta 25. Nosotros pagamos un poquito más para poder bajar en Sánchez, que les vamos a contar un poco la historia de ese lugar, que fue muy relevante para esta zona, y pagamos aproximadamente unos 35.000 pesos por persona. Un tour privado que vamos a ir tres navegantes. Les voy a presentar luego a los que nos van a acompañar y quién va a guiar este tour. Vamos con Sur Nómade, así como Fer Nómada, Sur Nómade, para que lo sigan en Instagram. Una empresa recomendada, con gran historia, con gran trayectoria acá en la zona. Muy, muy buena. Así que acompáñenme a realizar este tour, porque si vienen a la zona de, en la región de Aysén, imperdonable que no visiten las Capillas de Mármol. Bueno, nómadas, si me encuentro con Rodolfo, él es nuestro guía el día de hoy. Pues si hacen el tour de Capillas de Mármol con Sur Nómade, probablemente sea su guía, así que cordialmente invita acá a la gente de nuestro canal. Hola chicos, bueno, los invito cordialmente a tomar el tour con nosotros, la empresa Sur Nómade. Somos la única empresa inclusiva que hay en el lago General Carrera. El bote está habilitado con un asiento para personas con un estado de discapacidad y también tenemos la silla para hacer trekking. Quedan todos cordialmente invitados, chiquillos. Así que ya lo saben, si vienen y necesitan hacer un turismo inclusivo, se agradece que hayan esta iniciativa, se agradece mucho, así que turismo inclusivo, Sur Nómade. Siendo las 10:38 de la mañana, con lluvia, nos tocó hacer este tour. Acá está el bote, es bastante grande, yo pensaba que era más chiquitito, es súper grande, y nos pasan esas tapitas que son para evitar mojarnos completos mientras vamos en el bote. Importante el chaleco salvavidas, porque si bien es un lago de aguas tranquilas, es muy densa y muy muy fría, 2 grados más o menos está el agua, así que importante ponerse el chaleco salvavidas para no correr riesgo alguno. Llegamos de esta experiencia, una experiencia positiva e inolvidable. Llegamos a nuestra primera parada, Puerto Sánchez, un puerto que fue en su inicio ganadero, luego agricultor, minero, y hoy en día no se puede considerar pueblo por la cantidad de habitantes que tiene y lo que la normativa chilena permite. Vamos a recorrer un poquito, vamos a conocerlo, para que usted en su casa anote esto como una parada en la Patagonia chilena, en la región de Aysén. La maravilla escondida, Puerto Sánchez. Algo muy clásico y tradicional de la Patagonia. Tomar mate acá en la Patagonia es algo que también hay que hacer, hay que degustarlo, y es toda una ceremonia, porque pasa no solamente por servirse el mate, como yo creo que todo alguna vez lo hemos hecho, y si no lo ha hecho, debería hacerlo en su casa.
la bombilla para el lado que se sirve tiene un significado. Cuando uno dice gracias es porque se acabó, no quieren más. Hay varios rituales en la Patagonia, tomar un mate, pero es como el café para algunos, el mate en la Patagonia. Les contaba que está lloviendo. Por allá podemos ver lo que es la Plaza de Armas. Ese carrito del tren que ven pesa más de 100 kilos, está hecho de fierro forjado. Y por aquí también podemos observar, y arriba, donde ustedes ven ese cerro café, ese es nada más y nada menos el cerro donde se extraía el mineral y se ejecutaba la minería del pueblo. Como les veníamos diciendo, fue un pueblo ganadero, un pueblo agricultor y luego un pueblo minero. Hoy en día esta es una localidad que no se puede considerar pueblo por la legislación chilena porque considera un mínimo de 150 personas. Actualmente hay 50 personas viviendo en este lugar. En su mejor época tenía entre 4.000 a 5.000 personas. Es increíble cómo ha bajado la cantidad de gente que vive, pero es un lugar súper tranquilo. La escuela de Puerto Sánchez que ustedes ven a mis espaldas es una escuela que tiene 6 estudiantes y que es de primero básico a sexto básico. La escuelita fue la primera en Chile en volver a clases presenciales luego de este proceso de pandemia que se está viviendo a nivel mundial, algo súper destacable, pero son solamente 6 alumnos y hasta sexto básico. En lo que es el tema de salud, no tienen médicos, no tienen enfermeras, tienen solamente 2 paramédicos. Cualquier enfermedad que es más grave, si tienes alguna gravedad, tienen que ir a Puerto Tranquilo o a Murta. Así que eso son un poco la realidad que se vive en esta zona, una zona súper tranquila, una zona muy linda que espero puedan visitar y conocer cuando viajen a la Patagonia, a Puerto Aysén, hagan la carretera austral. Es súper necesario conocer estas realidades distintas a las de uno y realmente acá se respira tranquilidad, paz. Hace un frío increíble, pero que de verdad te llena los pulmones de oxígeno puro. Tenemos muchos álamos en las diferentes localidades de la región de Aysén. El álamo no es un árbol que sea nativo de la zona, se trajo ¿para qué? Para diferenciar dónde estaban las localidades. Servían como faros para ir viendo en esos tiempos, cuando aún no había electricidad, dónde estaban los ubicadas las localidades, los pueblitos, y no se perdieran las embarcaciones. Entonces vamos a encontrar muchos álamos en los diferentes pueblitos de lo que es la región de Aysén, específicamente para el sector de Puerto Tranquilo al sur. Imagínense que por ejemplo acá son varas que están paradas y que sirven como visor para diferenciar dónde se encuentran las localidades y dónde no están. Son las cavernas de mármol que se encuentran a 5 minutos de Puerto Sánchez, un mármol joven que no se puede explotar entre 350 y 400 millones de años. Vamos a entrar a conocerlas, a revisarlas, a mirarlas, para que ustedes también puedan ver esto que está en la región de Aysén. Finalmente llegamos a lo que son las capillas y la catedral de mármol. El tour es súper bueno, se lo recomiendo al 100%. A mi espalda pueden ver la catedral de mármol, es más grande que la capilla. Vamos a ir a ver la capilla en un ratito para que observen cómo se construye esto. En el 94, como dato, fue declarada Santuario de la Naturaleza y Patrimonio de la Humanidad, por lo que están protegidas por ley, no se puede exportar acá, no se pueden romper y llevarse un pedacito de esto. Recordemos que el mármol también es una piedra preciosa, una piedra que se trabaja mucho, es muy cara, así que si quieren venir a visitar un mármol bonito, un mármol que se encuentra realmente inserto en la naturaleza, visiten las capillas de mármol, región de Aysén, 100% recomendado. A mi derecha pueden observar lo que es la capilla de mármol, es más chiquitita,
pero igual de bonita. Desde el segundo lago más grande de Sudamérica, el onceavo más profundo del mundo, me despido. Lago General Carrera está binacional. Una parte es Argentina, Buenos Aires lo conocen por allá, y por acá chileno. Me despido, les mando un beso. Si no se quieren perder todas las aventuras que vamos a seguir subiendo, suscríbete y si te gustó, un like. Ya lo saben, Capillas de Mármol, Región de Aysén. Yo soy Fer y les mando un beso. Chao.